Está en problemas. Tenemos que ayudarla. Oh, escucha ese sufrimiento. Debe sentir una terrible agonía. Oh, suena como una manada de quimeras heridas. Oh, es Cerbero, con estornuditis en dos cabezas y Toscanín en la tercera. O tal vez es... ¿Pinkie Pie? ¡Esa soy yo! ¡Ethan 1 y 2! ¡Y ahora para todos! Ah, al menos ningún animal está sufriendo, ¿verdad, Angel? Bueno, hasta ahora creo... My Little Pony, la magia de la amistad. Desafinada. ¿Qué es esa cosa? Se llama llovidófono. Es de Jack-Jackistán. Allá, de hecho, es muy popular. ¿Y así se supone que debe sonar? No realmente. De hecho, produce un tono muy melodioso, rico y armonioso. ¿Segura de que hablamos de lo mismo? La verdad, jamás había oído algo así en la vida. Bueno, si les gustó escucharme tocar la mitad de lo que a mí me gustó, entonces debería tocar más. Así estaremos parejas. Ah, no creo que sea necesario, Pinky. Sí, estoy de acuerdo. Pero... por favor, no. Es posible que me hayan fallado una o dos notas, pero es que amo muchísimo tocar. Tú me complementas. Bueno, al menos a mí me alegra que te estés divirtiendo así con tu nuevo pasatiempo. Ajá, seguro. Y es genial que aprendas algo nuevo y... y estás esperando a que acabe de hablar para tocar otra vez, ¿verdad? ¡No! Pero si eso es todo, y con uno, y dos, y ahora para todos. Oh, no te angusties. Ya se fue. ¿Alguien más piensa que suena como un corazón de manzana en una trituradora? ¡Manzanamente! Totalmente. Ok, puede que aún no sea buena, pero es nuestra amiga y debemos ser comprensivas. Apenas está empezando. Sin duda va a mejorar. ¿Verdad? Sí, solo debemos apoyarla con sus prácticas. Y para que lo de mejorar sea de lo más pronto posible. Sí, claro. ¿No lo crees? Eso será lo mejor. Yeah.
Tienes toda la razón, Spike. A veces sí es lindo salir un poco de la biblioteca y disfrutar el sol. Sobre todo cuando traes la biblioteca aquí. Tenemos que hacer algo respecto al instrumento de Pinkie Pie. ¡Pero ahora! ¿De verdad está tan mal? Pues, ¿esto contesta tu pregunta? ¿Un trofeo? De segundo lugar. ¡Segundo lugar! ¡Todo por culpa de cómo toca Pinkie! Y yo quería llamar la atención con mi nueva línea de otoño, pero no fue así. Y gracias a sus melodías destrozafrutas, tengo un huerto repleto de puré de manzana. ¡Y no es temporada de puré! ¿Y ya ves lo que su ruido le hizo a la pobre Fluttershy? Estoy muy cansada. Tardé casi toda la noche haciendo que los animales volvieran a dormir. Mira, sé que dijimos que deberíamos apoyarla, pero Pinkie lleva varias lunas tocando y no está mejorando para nada. Sí, en realidad está empeorando. Ok, tal vez podríamos fingir que es muy buena y luego buscaré un hechizo que... No. No pasaremos por esto otra vez. ¿Recuerdas lo bien que te fue cuando no fuiste honesta con Celestia sobre su talento como actriz? Ay, es verdad. Tenemos que decirle a Pinkie Pie que no es muy buena con el diovidófono. Bien, no hay nada mejor que el presente. Había jurado que el lugar estaba repleto hace unos segundos. ¡Hola! ¿Las deleito con una canción? ¡Se aceptan sugerencias! De hecho, sí tenemos una sugerencia y sí, es sobre tu llovidófono. O sea, lo que adoro más que ninguna otra cosa en Ecuestria. Mi sol, mi luna, mis estrellas, mi complemento. ¡Oh! ¡Hablen! Muy bien. Siendo honesta... con toda honestidad... Y te va a decir algo. Pinkie, por favor, escucha Rainbow Dash. ¡Oh, bien! Oye, Pinkie, ¿recuerdas cuando nos impresionó descubrir que la princesa Celestia no era muy buena actuando? ¡Sí, era terrible! Pero eso es algo que no viene al caso ahora. Creí que querían hablar sobre algo del llovidófono. Bueno, es que... La verdad... es que tienes que saber que... Twilight... Pinkie, todas te apoyamos, pero creemos que no eres muy buena con el llovidófono. Y nosotras no queremos que pierdas el tiempo con algo que no puedes hacer bien. ¿Por qué no lo dijeron antes? Ay, todas estábamos nerviosas por decírtelo. ¿Por qué? Solo es un bobo instrumento. Bueno, se acabó mi descanso. Volveré a la pastelería. Esos volteados de manzana no se van a voltear solos. ¡Ya no voy a tocar el llovidófono! ¡Guau! Lo tomó muchísimo mejor de lo que creí. Ya no voy a tocar el llovidófono. Y con uno, y con dos, y ya no hay nada para todos. Es otro bellísimo día en Ponyville. Twilight, ¿cuándo fue la última vez que viste a Pinkie Pie? Fue cuando le dijimos que dejara de tocar el llovidófono. Aún me sorprende lo bien que lo tomó. Pues yo no creo que lo haya tomado tan bien como crees que lo tomó. ¡La mejor de las mañanas! ¿Ya es de mañana? No lo había notado. Eso no es bueno. ¡Te encontramos! ¡Te estuvimos buscando por todas partes! Pues resulta que Pinkie tal vez no tomó nuestra crítica sobre su ejecución con la intención que teníamos prevista. Lo noté. Debe haber algo que pueda hacer. Seguro que sí, Spike. Solo hay que averiguar qué. ¡Ay, no lo entiendo! Resulta que es mala para tocar el llovidófono, no es para tanto. Hay muchas otras cosas en las que sí tiene talento. Sí, no tener la habilidad de tocar el llovidófono no es nada contra todo lo que sí hace bien. Y eso es justo lo que le mostraremos.
Apuesto que si logramos que haga las cosas que disfruta y en las que es buena, se volverá a animar y va a olvidar todo sobre el llovidófono. ¡Uy! ¡Es una excelente idea! Hay que comenzar. Al parecer no hay ni un minuto que perder. Bueno, supongo que ninguna logró tener éxito. Ah, ni idea del cañón de fiestas. Fue todo un fiasco. No te sientas culpable. Nadie pudo hacer algo mejor. Pues no se angustien. Ya se me ocurrió la solución perfecta. En vez de intentar recordarle en lo que es buena, le recordaremos en qué es la mejor, que es en ser nuestra amiga. Le vamos a hacer una fiesta de apreciación por Pinkie Pie. Es una maravillosa idea. Si algún pony tiene que saber lo mucho que la apreciamos, es Pinkie Pie. Hay que incluir a todo el lugar para que pueda ver lo buena amiga que es con todo el mundo. Entonces declaro oficialmente que hoy es el día de apreciación por Pinkie Pie. ¡Esto sí que es perfección! ¡Sí! Si algo puede hacer que Pinkie se anime y olvide su llovidófono, ¡seguro es esta fiesta! ¡Sin duda! Ok, ¿quién va a buscarla? No hace falta, Gummy lo hará. De hecho, mira, ahí está. Gummy, se supone que ibas a traer a Pinkie Pie. ¿Qué pasó? ¿Y si va a venir? Fluttershy, ¿tú puedes entender lo que dice? Podría hacerlo si estuviera hablando. Déjenme probar algo. ¡Gummy! ¿Dónde está Pinkie Pie? Tal vez deberíamos ir por ella. ¿Pero qué? ¿Huertos está pasando aquí? Esta decoración es horrible. ¿Y todas las cosas de Pinkie no están? Es un misterio. Disculpa. Ah, sí, claro. Mob, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya lo hiciste. Bueno, ¿yo puedo hacerte una pregunta? Ya lo hiciste. ¡Bien! ¿Y qué tal si yo te pregunto? No. Ay, no puede ser. Mob, todas las cosas de tu hermana no están. Explícanos. Todas están justo aquí. ¿Y tú has visto a Pinkie Pie? Muchas veces crecimos juntas. Ok, hay que intentarlo de otra forma. ¿Por qué empacaste todas las cosas de Pinkie? Ella me lo pidió. ¿Qué? Pinkie dijo que empacara sus cosas y las llevara a la granja de rocas. ¿Qué? Dijo que no las necesita porque se mudará a Yakistán. ¿Qué? Como lo siento, Mod. Debí escucharte mal. Creí oírte decir que Pinkie se mudará a Yakistán. Rarity, ¿sí lo dijo en realidad? Como lo siento, Applejack. Debí escucharte mal. Creí oírte decir que sí lo dijo en realidad. Mod, no lo puedo entender. ¿Por qué Pinkie se iría de Ponyville? ¡Sí! ¿Por qué querría
quería irse a vivir con los Jacks. Dijo que sin el llovidófono su vida no tenía sentido y que al menos en Yakistán escucharía tocar a los maestros. Espera que eso le dé algún destello de felicidad. Pues no. No. No lo acepto. Yo digo que vayamos a Yakistán ahora y la hagamos volver. No podemos ir allá y decirle a Pinky qué hacer. Pero no tuvimos oportunidad de despedirnos. Bueno, tal vez no podemos ir a Yakistán a obligarla a volver aquí, pero podríamos irnos a despedir. Y si casualmente le decimos lo mucho que su amistad significa para nosotras y cuánto la extrañaríamos si se fuera para siempre y entonces decidiera volver a casa por su cuenta. ¿Y qué estamos esperando aquí entonces? ¡Hay que ir cuanto antes a Yakistán! ¡Sí! ¡Ya estamos cerca! Pinky debe estar aquí en algún lado. ¿Pero en dónde? Esa es... la música del llovidófono. ¿Estás segura? Porque de hecho, eso suena bastante bien. Ay, no hay duda. ¡Vamos! Lo que estaba esperando. Perdón, lo siento. Ay, ya dije que lo sentía. Oh, ahí está Pinky. Tráeme otro. Pero Pony ya haberse comido 25 helados. ¡He dicho que me traigas otro! Ay, con permiso. Discúlpenos. Lo siento. No siento nada. Podríamos ayudarte con eso. Hola, ¿qué hacen todas aquí? Solo escúchanos. Respetamos tu decisión de mudarte a Yakistán. Pero antes queríamos recordarte lo que significas para nosotras y cuánto te extrañaríamos si decides vivir aquí para bien. Siempre. Voy a volver a Ponyville. ¡Guau! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Somos geniales! Pinky, ¿qué tienes? Eso es lo que tengo. Creí que venir aquí a escuchar a los grandes intérpretes de llovidófono me haría feliz. Pero me hace sentir peor. Yo jamás voy a tocar como ellos. Pony fan de llovidófono cuidar instrumento mientras Jigrid visitar tocador de Jacks. Si no puedo tocarlo, bien puedo hacer labores menores para los que sí. Ok, pues Pinkie Pie aún se siente muy infeliz. Ay, ya no soporto que esté en ese estado. Ni yo. ¿Pero qué se puede hacer? Sí, ya probamos con todo. Tal vez no. Miren. ¡Ups! Lo siento. Olvidé que soy una pésima llovidofonista. Tocarlo te hace muy feliz. No cabe duda. Al menos así era. Pues nunca lo debes dejar. Eso es verdad. Por supuesto. Pero ustedes me dijeron que lo dejara porque no era buena. Y nos equivocamos. Tocar te hace muy feliz. Y mientras eso te haga feliz, ¿a quién le importa que no seas buena? Toma esto y muéstrale a estos Jacks cómo se hace. No sé si ya se dieron cuenta, pero en el público solo hay Jacks. Y la verdad tienen problemas con las cosas que no son perfectas, como mi ejecución. Pinky Pie, vas a subir a ese escenario a tocar. Si a esos Jacks no les gusta, se las van a ver con nosotras. Bueno, está bien. Si de verdad insisten. ¡Damas y caballacks! Presentándose por primerísima vez aquí, que se oiga una gran ronda de pisotones para... ¡Pinky Pie! ¡Hola! Bueno, ¿hay algún Jack que nos visite de fuera? Ok. Y con uno, y con dos. Y no me acuerdo cómo era. La verdad no me esperaba.
ni tocar buen set. ¿Te parece? A pesar de que no fue perfecto. Yovidófono ser instrumento de felicidad. Tocar yovidófono, hacer feliz a Pony. ¿Pony tocando? Sí, ser perfecto. Bueno, si es el caso, te voy a tocar una canción que escribí hace solo 2 segundos. Se llama Tengo a las mejores y más comprensivas amigas que una pony puede pedir en la vida. Eso es provisional. Y uno. Y dos. Y ahora para todos.